Bueno, mientras tanto yo voy a explicar cómo surgió yo esta idea. Cuando yo estaba estudiando en formación profesional el primer año, era mantenimiento electrónico, y Federico Coca fue un profesor mío, la que estuvo explicando sobre la mano de la prótesis. Estos son, cuando yo estaba estudiando la electrónica, el primer año, yo entraba y me encontré en la clase con una impresora 3D, pero no me daba ninguna importancia, yo pasaba de ella. Y luego, a medida que va pasando el curso, mi intención era hacer placas de circuito electrónico. Y estaba pensando en hacer una fresadora que haga la placa de circuito. Mientras yo estaba estudiando, buscando por internet, ¿qué puedo hacer yo para construir una máquina? Y me estoy dando cuenta que había una similitud entre una impresora y una fresadora. Y luego ya tampoco me daba importancia, pero cuando llegaba al final del curso empezaba a construir una fresadora por mi cuenta. Y en verano, con materiales de ferretería, cosas de guazala, impresora y todo, empecé a montarlo una. Con las guías correderas, con las maderas que encontraba en la calle, y poquito a poco la vais montando. Aquí tenemos la parte de la izquierda ya construida. Y está construido con un circuito con Arduino Uno. Y con un programa de licencia libre que lo podemos hacer todos los que queramos. ¿Esto cómo es? Vale. Es que son así. Es un tipo vídeo casero, pero no tengo más remedio que hacer. Ahora mismo están utilizando un programa de descarga gratuito que es CarPlay. Todos son. Ahora mismo está funcionando con la. Como por el hecho de la impresora 3D. Todo hecho a mano y tipo chapucero, pero funciona a la perfección. Ahora utilizamos dos. El problema que tiene entre la impresora y el fresador es utilizar dos programas diferentes. Son incompatibles. Uno utiliza el Arduino Uno y otro utiliza el Arduino Meja. Son totalmente diferentes. Yo tenía que investigar de qué manera puedo hacer para que yo pueda utilizar una sola máquina, un solo circuito y un solo programa. No. El sistema que utilizaba es coger dos firmas diferentes y cargarlo automáticamente en una sola placa de Arduino. Lo utilizaba un programa. Espérate. Ahora, perdón. Y ahora hice un pequeño programa que cada vez pulsaba un botón, se cargaba el firmware de la impresora. Y si pulsaba un botón, cargaba el firmware de la fresadora. Y luego me di cuenta que dos circuitos son diferentes. Hay un esquemático de Arduino Meja y un esquemático de Arduino Uno. Uno que tiene muchas patillas y otro tiene pocas patillas, algunos los conocerán. Y luego, viendo el código, podía utilizar los pines que tiene del Arduino Mega y adaptarlo a los códigos del Arduino 1 y adaptarlo a los códigos del Arduino Mega. Y ya estudiando cuáles son los pines que trabajan los motores, los finales de carrera, las temperaturas y todo. Lo hice ya en resumido a qué pines coincide a cada uno de los componentes electrónicos. Luego ya le pasé a programa de diseño, hice un acabado final del circuito. En vez de utilizar transistor para manejarlo todo, utilizaba un típico relé. Y ya estudiando cómo son los drivers de los motores, para hacerle funcionar los motores que hacen mover las coordenadas de las máquinas. Y ya hice un circuito tipo chapucero, con cable soldadura, con un poco de artesanía y paciencia. Y aquí tenemos ya la primera prueba con el cable.
Ahí está funcionando la pieza. Sabiendo esto con profundidad, un aperto de esto se puede construir la fresadora y la impresora lo que más quieran, tamaño y lo que sea. Aquí con un enjambre de cable y funcionando la producción. El segundo es lo mismo, pero funcionando con el otro. Lo descartamos porque son lo mismo. Y ya tenemos el acabado final del circuito para poder funcionar las dos máquinas, las dos herramientas en una sola máquina. Y ahora, ¿cómo tengo que hacer para intercambiar dos herramientas como el fresador e impresora? Yo estaba pensando hacerlo un kilo de 90 grados, un sistema que hace cambiar para un extrusor y otro para el motor de la fresadora. El primero, que el diseño que hice era extraíble y luego giraba y 90. Lo que hace es cómo funciona. Esto se llama la rueda Marta, que hace que cada vez que gira una rueda, hace que gire 90 grados. Más o menos parecido a esto. Lo he hecho en una pieza de primir para que tengan la idea cómo funciona. Cada vez que giraba uno, giraba 90 grados. Y hacía cambiar la herramienta una con otro. Es que si no estudia la impresora ni nada, no podemos crear ni sabemos cómo puede funcionar. Y esa es la ventaja que hay hoy día con la impresora 3D, lo que antes no podíamos hacer nada. Podemos hacerlo, pero no podíamos desarrollar lo que hoy día sí podemos hacerlo. Ahora aquí tenemos ya el acabado final, uno del extremo está el motor y el otro extremo es lo que podemos poner el extrusor de la impresora, como lo vemos aquí. Cambiaba las dos herramientas en una sola, pero había un inconveniente por el peso. Cada vez que se movía la máquina, balanceaba. En vez de hacerle la línea recta, salía como una S. Entonces empecé a investigarlo y todo, a ver qué manera podemos hacerlo para perfeccionar la herramienta. Espérate. Luego, en vez de utilizar un motor pequeño de la fresadora, utilizaba un motor que no tiene escobillas, son silenciosos y no tiene ninguna vibración. Pero son muy carísimos, pueden llegar hasta 200 y pico de euros, de la buena calidad. Ahora también he tenido que hacer un extrusor de manera artesanal. Cogía una tuerca de latón, de los tornillos que se usaba para adornar las puertas. Tenía un pequeño mini torno y lo hacía los extrusores a mi manera. Aquí tenemos el acabado de los extrusores. Y con los materiales de la ferretería iba apañando a construir las piezas de los extrusores. Pero el problema es que se calentaba todo el calor que tenía del extrusor, se le pasaba y se derretía por el plástico. Para evitar que el calor se transfiera hacia el plástico, cogía unos fusibles, los quitaba en la parte del interior para evitar que el calor de esto se traspase hacia el plástico. Aquí tenemos ya el acabado del extrusor de manera artesanal. Y aquí tenemos una pequeña prueba. Ahora mismo en el vídeo se puede ver. Se ve saliendo el filamento que funciona, que una persona sí podía capaz de hacer un extrusor. Y ahora llegamos a la estructura, cambiando la idea, ¿cómo la podemos hacerlo para quitarle el peso del sistema de intercambio de la herramienta? Yo estaba pensando hacer un sistema de un enganche que levantaba una pestaña, sacaba una impresora y ponía otro y ponía una fresadora. Luego hice un sistema de que se llama cola de Milano, es como una corredera, lo saben de la carpintería, que hace como una guía para poder encajarlo los sistemas de la herramienta. Aquí tenemos ya la parte de la fresadora enganchado.
Y aquí tenemos la parte de la impresora, que se podemos cambiar los cabezales si queremos trabajar dos herramientas en una sola máquina. Aquí tenemos ya el acabado de las piezas. Una parte de la impresora y otra parte de la fresadora. Y esta es una manera de, aquí tenemos ya el acabado, ya la estructura. Y aquí vemos un vídeo cómo se puede cambiar. Ese es el sistema. Aquí tenemos el mismo vídeo, pero cambiándole una impresora, ¿no? Y ahora el otro sistema que quiero hacer, en vez de estar pulsando controlando el ordenador para cargar circuitos diferentes, le estaba planeando, llevaba un interruptor que cada vez que se conecta automáticamente cargaba el circuito. Tenemos un pequeño microcontrolador que atiende, es como un pequeño Arduino. Uno, pero en versión miniatura. Aquí tenemos un programador para permitir todos los códigos en un pequeño Arduino de 8 patillas. Aquí tenemos un pequeño Arduino que cabe en una sola palma de la mano. Lo que hace que cuando detectaba el interruptor, mandaba por el puerto USB los códigos los que tiene que cargar el firmware de una máquina a otra. Y aquí tenemos, ahorramos del vídeo, que vemos una prueba que se enciende los tres colores de pequeño Arduino. Y ahora, una vez acabado, que todo funciona bien, le he hecho la segunda versión de la máquina impresora fresadora. En vez de llevar una estructura de madera, usaba una estructura metálica que es mucho más consistente y mucho más sólido. Aquí tenemos la parte de la izquierda. Hemos quitado el motor que tenía en el extrusor y lo hemos puesto fuera, en el exterior, para quitar el peso y evitamos el balanceo. Y la siguiente imagen es, llevaba también hecho una herramienta con micrómetro que cada vez que cambiamos la base de la cama caliente para ponerle la base de la fresadora, cada vez que cambio las dos plataformas hay que calibrar de vez en cuando para que sea todo lo más plano posible. Y en medio de la foto podemos utilizar como proto para dibujar las piezas. Podemos tener ya cuatro herramientas para hacer placas de circuito, para hacer un proto, para fresar piezas y para imprimir. Tenemos cuatro herramientas en una sola máquina. Aquí tenemos utilizado dos programas, iCNC para fresarlo, que son versión gratuita que podéis descargar, y otro Blender CAM, que es una versión de Blender, pero que tiene una herramienta incorporada para fresar. Y esta es la versión de pago Canva, que está bastante bien, que se utiliza muy bien para fresarlo. Y ahora, Y ahora la última versión, en vez de cargar los dos firmware, lo podemos utilizar un solo firmware, pero lleva una opción de este programa, Repetia, que abre una pestaña, que hay una versión para imprimir y otra hay otra versión para fresarlo. Y aquí tenemos un vídeo de cómo funciona. Perdón. Tenemos aquí, no tenemos el motor aquí, lo hemos quitado el peso, lo hemos quitado a través del tubillo. Ahí es donde está el motor del extrusor. Y aquí tenemos la máquina fresando. Ya tenemos cuatro herramientas en una sola máquina. Ya tenemos aquí fresándola. Y aquí lo expuse en el Parque de la Ciencia, las dos máquinas trabajando a la vez.
primera versión y la segunda versión, los dos trabajando a la vez. Ahora, bueno, aquí hemos acabado y ahora vamos a pasar cómo he llegado a encontrar en el Parque de la Ciencia para construir un Titanic de 9 metros. En el Parque de la Ciencia me llamaron porque necesitaba una persona que necesitaba imprimir e inmovilizar las piezas de la cubierta del Titanic. Cuando yo llegué me encontré la maqueta del Titanic sin... con la estructura completa, sin ventanas, todo hecho con fibra de vidrio. Y cuando llegué solamente había un compartimiento abierto donde estaban alojadas las calderas. Y me preguntaron, había comprado una máquina fresadora pero no sabía manejarlo. Me llamaron para que yo pudiera hacerlo. Y ellos contaban una sola máquina para poder construir un Titanic. Y necesitaba, y solo faltaba 6 meses para acabar este trabajo. Yo, para mí, que era imposible. Necesitaba una impresora. Entonces hablé con la de Esclate y me cedí las dos máquinas. Aquí me veis el tamaño para configurar, para que sepáis cómo es el tamaño del barco Titanic. Mide 9 metros y tiene 1,5 metros de ancho y 7 metros de altura con los mástiles puestos. Y también teníamos que hacer piezas. Al lado tenemos el puerto, está el Titanic y el puerto. Y había que hacer también piezas para construir los carruajes, los trenes y todo por impresora 3D. Y para construir todo, al final se emplean los casi 3 kilómetros de filamento. Aquí tenemos ya las 3 máquinas que las he utilizado para trabajar. Trabajaba 24 horas. Las piezas pequeñas lo hacía en 3 días. Para que iba sacando y todo, las piezas grandes que hay como el medio bote, tardaban 10 horas y lo dejaba por la noche. Y al día siguiente tenía que cruzar los dedos y acababa bien. Casi el 50% tuvimos que tirar la basura. O se cortaba o se paraba, había un embrollo y todo. Y eso acabamos desesperados. Porque era yo el que apañaba todo. Sacaba los diseños desde los documentos, de libros, revistas, películas de DiCaprio, todo lo que habéis visto. Quien levante la mano que no haya visto la película. Todo el mundo habéis visto. Y a través de todos los muebles y todo, vamos estudiando, lo vamos escalando, lo vamos midiendo. Luego lo pasaba en programa con el Flickr. Bueno, lo seguimos. Y la verdad es que las máquinas se las averiaba cada 2x3, porque son muchísimas horas. Se desgastaba, se rompía, se rasgaba. Aquí utilizaba dos programas principalmente, el FreeCAD y el 3D Studio Max. El FreeCAD es para hacer las piezas, porque este programa tiene medidas. Tenemos que hacer la escala de 1,35 del Titanic. La escala del Titanic está a 1,35. Y el hombre, Henry Calvo, el jefe que del Titanic, no puede permitir ni un milímetro más del tamaño. O 1,35 lo tiramos toda la basura. Entonces tuve que hacer un noray. ¿Sabéis qué son los noray? Que son los amarres del barco, donde pone esto. Dice, aquí tiene la escala del muñeco, tiene que llegar hasta aquí, pero no quiero que salga aquí. Contra, si el muñeco es así. Si es que cojo un calibre y todo, un milímetro a la basura. Y esto es imposible, nunca acabamos. Es que se quedaba, lo tiraba, acababa, que no sale. Mira, no tenéis la idea. Es que acababa hasta las 5 de la mañana. He estado varios días acabando a las 5 de la mañana. No tenéis la idea. Aquí tenemos ya como yo he dicho antes, la mitad del bote tarda 10 horas en imprimirlo. Fíjate la raja que tenéis. ¿Sabéis por qué? Porque por el aire acondicionado. Vamos allí, cuando llegaba tiene el aire acondicionado y ya está todo rajado a la basura. Hay algunos, lo tenía que echarle masilla, taparlo y todo. Ahora íbamos con el tiempo, con la experiencia, vamos buscando los trucos, cómo hay que hacerlo. Aquí tenemos las piezas de los diseños con todos los fricas. Tenemos la ancla, la grúa, los cables estantes,
la escalinata, las máquinas de esto van funcionando, la hélice, los respiraderos, con todos los mobiliarios, la escalinata, la parte del puerto, la silla, la hamaca, los mobiliarios, los muebles, las paredes están hechas PVC fresado, y otra impresora, y un piano con todas sus teclas. ¿Quién lo hace un piano con todas sus teclas? Y solo mide 7 milímetros, hasta las cuerdas con hilo de cobre, ¿vale? Con todos los detalles. La sala de fumadores, la sala de primera clase con todos los muebles, los salones, los mobiliarios, las sillas, todo, todo. Y aquí la maquinaria, gracias por aprendiendo cómo funciona la impresora, he podido construir con la misma Arduino, la misma placa, hacerle funcionar la hélice del motor. Se usaron la fibra óptica para iluminar los 2.000 puntos del barco. Aquí tenemos unas imágenes que lo vamos a descartar, que se ve cómo funciona todo. Aquí tenemos la fibra y también las tiras de LED que hace funcionar las luces de interior, la torreta, la frontal de la escalinata imprimida. Aquí está el barco acabado. Aquí hay muchas piezas, los camarotes de primera y segunda clase, con sus mueblecitos, una verdadera casa de muñecas. Una verdadera. La gente me lo dice, ¿dónde la ha comprado, por favor? Por favor, que esto está hecho artesanalmente y a mano ahí. Los bajones, tenemos los restaurantes de los bajones, los puertos, la barandilla y todo. Hasta esto. La gente no para de preguntar, ¿dónde lo compra? Que lo hacemos nosotros, que no lo creemos, no lo creen, nadie lo cree. Y aquí estoy yo ahí trabajando solo, es que me apañaba todo estar atento ahí. No hace ahí, las luces, los motores, los diseños, todo, todo, todo 100%. Aquí tenemos el vídeo que lo vamos a descartar, pero voy a poner un vídeo final y lo acabamos esto. Y gracias por todo y el contratiempo ahí. Te gustaría poner un vídeo, ¿no? Está el último, está el último, perdónenme. Para que se caiga. ¿Para qué puse? Si podemos, lo ponemos ahora después, ¿vale? Vamos a seguir de todas formas con José Luis. ¿Está por aquí? Sí. Gracias. Ya va a poner el vídeo. Sí. Es el vídeo que quería Jesús. ¿Era esta?